Ay, güey. La comida sin postre no es comida, banda. Sobres. Una gallerita. Aquí ahorita les voy a mostrar. Ahí nomás aguántenme con los saludos. Es que hagan de cuenta que cuando me piden saludos, guardo las capturas de pantalla. Entonces, después de eso, tengo que apuntarlos para incluirlos en un video, va. Incluirlos impresos. Nomás que eso lo hago cuando son en el laptop, en la compu. Aquí en el celular, es más difícil. En la aplicación que trae aquí el celular. Por eso les digo que me aguanten. Pero todos van incluidos, banda. Bueno, las bolsas de aire de la cabina, de la suspensión. Es el mismo sistema, la válvula. Esta válvula es la que hace que suban y bajen. Pero es la varilla, como viene de fábrica. Y pues las bolsas, entre más infladas estén, más dura es la suspensión. Aquí en estos casos, hay que cortar la varilla. Cortar la varilla. Fíjense, aquí les voy a mostrar. Fíjense cómo va bajando la bolsa. Entonces hay que tantearle a la altura, según como uno lo quiera, como uno se sienta más cómodo, que no brinque tanto. En este caso, ahorita voy aquí al taller para que me presten la cegueta y cortar la varilla y unirla con abrazaderas. Es lo mismo. Esta válvula es lo mismo que aquella. No sé quién es más grande. Que es la que regula la altura de las bolsas de aire. Pero también para que no brinque mucho. Eso es a criterio de cada conductor. Déjenme, voy a pegar la cegueta para cortarla y ahorita les muestro. Ya fui con el mecánico a que partiera la varillita. Y ahorita vamos a hacer magia. Ahorita una cosa bien importante, amigo. Les voy a decir. Aflojamos la abrazadera y primero la enganchamos de la patita de la válvula.
frenar. Como sin plan. Entonces, procurar. No queden muy, muy duras. Tienes una madre. La diferencia cuando la varilla es de agencia, de fábrica. Aquí ya nada más le apretamos. Para que no se vaya a cerrar. Otra cosa, aquí esto, los tornillos de donde agarra nunca deben de ir apretados completamente, por eso trae la tuerca de seguridad para que no se regrese, porque debe de quedar así con poquito juego para que la válvula haga su trabajo. Y pues bueno, anda. Ya nada más. Al rato que me despegue. Ya sea que le regule más o menos. Pero parece que quedaron. Así que no queden muy. Muy duras. Para que pueda hacer la función de la suspensión. Porque de otra manera, con la varilla de fábrica, pues hagan de cuenta que el inflado de las bolsas está al máximo. Y pues hagan de cuenta que de nada serviría traerlas. Por eso esta mexicanada. Bueno, digo mexicanada porque normalmente cuando el jale te lo hacen en un taller, te ponen una cerchita con agujeros. Acá con sus tornillitos y todo el pedo, va. Más profesionalmente. Y pues esto es una mexicanada que hacemos acá. Pues bueno, banda, cuídense bastante. Échale ganas. Pórtense bien, sean buenas personas, ahí estamos pendientes.